firmamos el salario mínimo vital y móvil, un salario que allá por el 2002, 2003 estaba en 200 pesos, hoy está en 3.600, con un incremento del 25,2%, un incremento del 2002 o 2003 acá a la fecha de 1.700%. Es el mejor salario mínimo que hay en toda Sudamérica. Nosotros cuando nos invitaron a venir a esta reunión del salario mínimo vital y móvil, hoy unos colegas de ustedes me preguntaron con qué expectativa venía. Y con una expectativa importante, porque mucho más difícil sería si nos convoca el Ministerio de Trabajo para ver sus pensiones de despido. Hoy venimos convocados por el Ministerio de Trabajo y por la señora Presidenta a discutir el salario mínimo y encima no, la señora nos dio la decisión del impuesto a la ganancia sobre el aguinaldo. Lo importante de llegar a un acuerdo es marcar que creemos que la evolución del salario mínimo, que es muy importante en Argentina, a 1.700% es el punto de llegada cuando en enero el salario mínimo sea de 3.600 pesos, implica un gran salto hacia adelante, el salario mínimo más alto de América Latina, e implica una responsabilidad de competitividad y productividad de nuestra parte también para mirar la economía en su conjunto y en el diálogo ulterior a la discusión y debate y cuando la Presidenta vino al cierre del acto, es decir, hablamos de temas que para nosotros es importante, el tema de la competitividad, el ingreso de los trabajadores, qué significa, qué se lleva en el bolsillo y qué se lleva a la casa. Así que tanto en impuestos al trabajo, que muchas veces desde el punto de vista sobre todo de las economías regionales es motivo de nuestra crítica o nuestra preocupación, también desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, nos parece un dato importante, positivo y evidentemente lo que nos interesa es que nuestros trabajadores tengan un ingreso que les permita vivir y tener los recursos necesarios para ello. Creo que ha culminado, como en otras oportunidades, con un acuerdo, con un consenso, con un trabajo de tanto del sector empresario como del sector de los trabajadores, que ha culminado en este nuevo aumento del salario mínimo que queda fijado en 3.600 pesos. ¿En qué tramos, ministro? Un primer tramo a partir del 1 de agosto de 3.300 y un segundo tramo a partir del 1 de enero de 3.600. Creo que ha habido un proceso de construcción de confianza, por supuesto, el haber tenido una continuidad de 10 años, un hecho inédito en la historia laboral argentina, el haber recuperado una institución que había estado congelada durante tantos años, realmente si hay una institución símbolo de la década ganada, creo que es este Consejo. En los actores sociales lo que va generando es ciertamente este diálogo y este entendimiento que va siendo no exento de tensiones y de conflictos, pero que facilita sin lugar a duda el funcionamiento de este Consejo. Yo creo que el Consejo es un activo, ya no es una propiedad de alguien, ¿no? Es un activo social que pertenece a todos, empleadores, a trabajadores y al gobierno que mantiene la voluntad política de que siempre se reúnan.